En Media Factoring ampliamos nuestra oferta anticrisis al mes de diciembre. 300 tarjetas, una cara color, 20 euros. 500 flyers a 6, una cara color, 30 euros. 50 carteles a 3, una cara color, 25 euros. Más información en Media Factoring. Teléfono 956-680224. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy miércoles 7 de diciembre de Tarifa Noticias. Tras el puente de la Constitución, comenzamos aquí con el relato de lo acontecido en Tarifa y su término municipal a lo largo de este larguísimo puente. Lo comenzamos, como cada día, ofreciéndoles un breve aperitivo de los temas destacados en los titulares. La tercera edición del Memorial Pepe Serrano llegó a congregar a más de 360 corredores por las calles de Tarifa. El Club de Atletismo logró un nuevo éxito de organización y participación. La Asociación de Empresarios de Tarifa apela al consumo interior en las fechas navideñas. Trato personalizado y garantías de calidad son los fuertes para un pequeño comercio abocado a competir con grandes superficies. La segunda clásica de ciclismo puso ayer el cierre a un puente festivo con el deporte como reclamo en Tarifa. En el circuito urbano trazado a lo largo de Batalla del Salado se rodó a gran velocidad. Comenzamos. En la tercera edición del Memorial Pepe Serrano alcanzó el pasado fin de semana un récord histórico de participantes. Cerca de 362 corredores se dieron cita en Tarifa en una carrera de atletismo campo a través que discurrió a un ritmo fuerte. La también conocida como Carrera del Estrecho estuvo liderada por un vecino de la otra orilla. El atleta marroquí se hizo con el primer premio de la general, mientras que el tarifeño Juan Antonio Torán fue el más rápido. Lo vemos. El buen tiempo fue un factor añadido al éxito de la convocatoria. Ya ocurrió el pasado año, pero en este 2011 las expectativas de participación se dispararon desde días antes del cierre de inscripciones. El Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano se vio así obligado a ampliar el número de inscritos previstos en 350, dada la afluencia de solicitudes. En la mañana del pasado día 6, minutos antes de que se diera la salida a la carrera, el dato se confirmó. Nuevo récord de participación para una carrera incorporada ya al calendario de los aficionados al atletismo. La verdad que estamos muy contentos, además esperar un día como este, que en Tarifa cuando los días son buenos, son muy buenos, y para una cosa como una carrera, la verdad que el tiempo acompaña mucho. Y eso esperemos que venga casi todo el mundo. La previsión inicial se había desbordado, nos comentaba Triviño días atrás, teníais más inscripciones de las que preveíais en un principio. No sé si finalmente todo el mundo se ha presentado, pero vosotros habéis trabajado con esa idea. Empezamos todos los años, hemos tenido aproximadamente entre 270 y 280 inscripciones, y este año, cuando nos hemos dado cuenta, íbamos por 480. Inscripciones va a haber cerca de 500 inscripciones, ya aquellos que falten porque no puedan venir por alguna incidencia en sí, pero que esperemos que por lo menos 400 corredores o algo más de 400 estén en la salida de la carrera. ¿Habéis tenido que hacer más acopio de esos regalos? Sí, en principio nosotros teníamos pensado, como hemos hecho otros años, el entregar 350 camisetas y haciendo un esfuerzo que es logístico porque ha hecho falta, las camisetas vienen de lejos y demás, hemos conseguido 100 camisetas más y podremos abastecer hasta 450, que creo que está bien. Hemos hecho el esfuerzo de que el mayor número de corredores, si tenemos suerte, que corran la totalidad, van a llevarse las camisetas. Esta carrera es una suma de muchos esfuerzos, porque aquí colabora mucha gente. Sí. El propio empresariado. Sí, lo del empresariado en Tarifa es fundamental, sin ellos no sería posible gestionar una carrera de estas. Viendo el coste tan grande que tiene montar cualquier... La gente siempre dice, oye, yo creía que montar una carrera era
era montar un globo y que todo el mundo salga a correr. Pues no, tiene muchas historias de seguros, de camisetas, de trofeos, de premios. Y la verdad que los patrocinadores hay que agradecerle, porque sin ellos sería imposible. Y después la gente que colabora con labores de ayuda logística y demás, a eso agradecerle lo mismo, porque no sería posible. Hoy va a ser bonito correr, porque el recorrido tiene su dificultad, también su belleza, ¿no? Digamos, y el día está bueno. Sí, hombre, yo que suelo correr y he corrido esta carrera tiene algo especial. Normalmente las carreras son todas de un trayecto urbano. Esta decidimos hacerlo con terreno mixto, es decir, urbano y el campo, y le da una belleza a la carrera que no la tienen en otros municipios. Y eso creemos que es lo que hemos conseguido, de que cada año haya más participantes. Aquel que viene, la verdad que se va contento con la carrera. A las 11 en punto se daba la señal de salida. Todas las categorías, desde los veteranos a las promesas, pasando por los seniors, iniciaban a la par un recorrido de 6 kilómetros y 400 metros, con tramos de asfalto, pero también de desniveles e irregularidades. Lejos de la estricta competición, para un número significativo de los que tomaron la salida, lo importante en esta tercera carrera del Estrecho era hacer del deporte una excusa para el encuentro entre amigos. Lo vimos en iniciativas como la del grupo de tarifeños que, bajo el nombre de Brigadas, estuvieron en una carrera que se vive como una fiesta del deporte. La Brigada Empuje. ¿Y eso por qué? ¿Qué quiere decir? Pues todo surgió porque cuando salimos a entrenar, el tío de uno de los integrantes, bueno, cada vez que nos veía entrenar nos decía la Brigada Empuje, y ya se quedó la Brigada Empuje. No, tampoco ha surgido por nada en especial. Vosotros sois todos aficionados al atletismo desde tiempo y, bueno, sí, corréis más o menos en grupo, ¿no? ¿Coincidís a la hora de correr? Sí, pues quedamos todos los días a las 10 en el gimnasio de la piscina y está todo el mundo invitado. Ya sea más deportista o menos, que no discriminamos a nadie. Todo el mundo está invitado. ¿Y prácticamente la inscripción la habéis hecho en grupo? Sí, la inscripción en grupo es el club, con el club. Y bueno, ¿qué? ¿Lo habéis tomado? ¿Está pensada la estrategia de cómo llegar? Más o menos pensamos de ir los primeros kilómetros en grupo y ya cada uno que tire como pueda. ¿El recorrido lo conocéis? Sí, ya la mayoría lo hemos hecho ya los tres años de la carrera, que se está haciendo la carrera. ¿Y hoy el día sesionado? Estupendo, estupendo. El mejor de los tres años, creo yo, que ha sido. Nosotros, eso es lo primordial, entrenar pasándolo bien y echar el ratillo, y echar un poquito en forma, porque trofeo no creo yo que cojamos, pero vamos, el trofeo es pasarlo un día agradable corriendo y haciendo deporte. Con indicaciones repartidas a lo largo de todo el recorrido, el Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano consolida la organización de una carrera que reúne la colaboración de muchos. Junto al patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Asociación Eólica de Tarifa y Cruzcampo, está también la implicación de hasta 49 comercios tarifeños que ha sumado su contribución. Sin ellos y sin corredores, competitivos o no, no se explicaría esta carrera en recuerdo del tarifeño Pepe Serrano, gran aficionado local al atletismo. La fuente de competencia que hay, ¿no? Ojo, pero bastante, cabra. Nosotros no lo competimos mucho, ¿eh? ¿Cómo os vais a tomar la carrera? No, ¿pensada ya cómo se va a hacer? Nosotros vamos a ir andando, por lo menos por colaborar. Hasta donde lleguemos, vamos a ver cómo está el camino. Vamos a llegar. Vosotros, deportistas sois. Hombre, se intenta. Nosotros recordamos los futboleras que son. Oh, verdad. Ahora estamos metidas en el pádel, ahora la estamos integrando a ella al pádel. ¿Y este año es vuestro primer año aquí o qué? Sí, el primer. ¿Y cómo ha surgido el tema? Porque pues la verdad que escuchamos, hubo comentarios y digo, mira, pues vamos a animarnos, a ver cómo sale esto. Y colaboramos. Las buenas condiciones meteorológicas ayudaron a los corredores a afrontar una carrera que invita también a disfrutar de las vistas marítimas de Tarifa y de su casco histórico. En el podio del Memorial Pepe Serrano se remarcó esta vez su condición de carrera del Estrecho. El marroquí Ahmed El Mansouri, profesional de la media maratón, desbancó al gran favorito, el jerezano Carlos Cepero. Entre los locales destacaron Alfonso Toledo, Juan Antonio Torán y Juan José Servando.
El marroquí afincado en Alicante, James del Mansouri, fue el primero en descubrir los 6,5 kilómetros en apenas 20 minutos. Profesional del atletismo, el Mansouri, y especialista en medio maratón, hablaba de la carrera del estrecho como una prueba llena de contrastes. Bueno, soy atleta profesional, tengo 1:03 a media maratón y ¿qué pasa? Que este, casi honesto, como te he dicho, que un año sin entrenamiento, sin nada, y la primera carrera este año y estoy contento, estoy muy contento porque es la primera carrera y hay un circuito muy bueno, unas subidas, bajadas, un circuito maravilloso y enhorabuena por la organización de la carrera de Tarifa y espero que voy a correr el próximo año, si Dios quiere, y bajo el tiempo otra vez, inshallah. Primera de la general fue una asidua de esta prueba, la atleta gaditana Tamara Pérez, ganadora femenina de las dos anteriores ediciones. Ha venido Raquel, que es una mujer de San Fernando, que le da bastante bien en estas carreras, está muy fuerte, y siempre estamos las dos, una carrera ella, otra carrera yo, así, y vamos, muy bien. Pero lleva un ritmo fuerte, entonces. Sí, sí, me ha llevado ritmo fuerte, al principio yo, después ya en todas las cuestas me ha sacado bastante, pero ya en la bajada digo, a morir, y ya voy a reventarme ahí a correr. Dime alguna característica de esta carrera que a ti te gusta especialmente o que tú la recuerdes en tu calendario. Digamos. Sí, la recuerdo siempre porque es una carrera que tiene unas vistas increíbles, te lleva por un camino ahí en lo alto de la montaña, luego te lleva y ves todo lo que es la costa, incluso puedes ver hasta Marruecos a veces, así cuando estás justo en la última esquina, y luego la bajada es un camino de cabra. A mí, como me gusta mucho el campo y el monte, pues esa bajada me recuerda mucho a mi campo, entonces digo, vamos, tenemos que ir a Tarifa siempre. Porque Tamara, tú juegas en un club de atletismo. Sí, bueno, está en la camiseta de Andalucía, pero mi club es de Málaga, de Nerja, pero yo soy de Cádiz. Vamos siempre corriendo por todas las carreras de Andalucía y vamos ya a nivel de España también a campeonato. El primer corredor local en entrar en línea de meta fue el tarifeño Juan Antonio Torán. Torán Estarelles, clásico también en el palmarés de esta prueba, hablaba momentos antes de su inicio del gran esfuerzo organizativo del club deportivo. Tercer año, ya una carrera casi asentada, ya con cierto prestigio, cierta fama a nivel provincial. Encima nos acompaña un día maravilloso y la organización este año se ha volcado para que venga gente y para que la gente que venga no se le va a olvidar correr en Tarifa, desde luego que no. ¿Realmente está ya incorporada en el calendario de la gente aficionada? Tú que como persona también eres aficionada, ¿eh? Pues el primer año tuvo sus dudas, el segundo año la gente ya con el tema de la lluvia un poquito se echó para atrás, pero este año no había excusa ninguna. La fama de Tarifa ha ido de boca en boca y los corredores desde luego apuestan por venir a correr a Tarifa. Y como concejal de deporte, imaginamos que satisfecho porque que los colectivos se muevan y busquen la colaboración de instituciones y entidades privadas, ¿hagan esto posible? Bueno, para la concejalía de deporte no hay mayor alegría que un club como el de amigos de Pepe Serrano se haya volcado con esta prueba, haya cogido la rienda, la esté llevando y haya conseguido que cerca de 500 personas estén corriendo hoy aquí en Tarifa. Con el espectáculo que eso lleva también para la gente de Tarifa, de ver una prueba deportiva y el ejemplo que eso da también aquí en Tarifa. El primero de los 5 trofeos para las mejores clasificadas se fue para Laura Donaire. Ella fue también la primera veterana local en cruzar la línea de meta. La verdad que es la primera carrera que hago en mi vida, pero pues corro ocasionalmente, pero trabajo en un gimnasio, soy mediadora de body pump y de actividad dirigida en el gimnasio fin de estudio de Tarifa. Con lo cual la forma la tenía ya. Sí, estoy en forma. No tengo tiempo físico para prepararme carreras, pero bueno, la hemos echado el ratillo. ¿Y qué te ha parecido para hacer esto? Dura, dura, muchas cuestas, pero muy bonitas, sí. Demasiado dura y no se puede disfrutar tanto del paisaje, hay que estar muy atento a... Porque el ritmo ha sido fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, sí, muy bonita, una carrera muy bonita, la verdad es que sí. Llevo 2 años queriéndola hacer, pero tuve un problema en la rodilla y no pudo ser y ya este año estoy en forma para hacerla. Pero nos decías tú que lo desequilibrado del terreno incluso no te deja mucho disfrutar de la pista. Sí, tienes que estar pendiente, sí. Pero es muy bonita. El ambiente es muy bonito también. Mucho compañerismo, yo había veces que decía, no puedo más. Y había señoras que me decían que sí, tú puedes. ¿Y la organización qué te ha parecido, el montaje? Bien. La verdad que sí, porque yo tenía miedo, tengo muy poco sentido de la orientación, tenía miedo de perderme. Me iba a perder. Muy bien, agua en el camino, todo muy bien indicado, muy bien. Sí, muy bonito. Enhorabuena.
Alfonso Toledo Hidalgo fue el segundo mejor en su categoría de promesa. Destacó también el veterano Pedro Díaz, que entró el octavo de su categoría B, y Javier Fuentes Ortiz, que fue el octavo del senior B. Otra local destacada fue la joven Yolanda García, primera en cruzar la línea de meta en la categoría promesa. La fiesta del atletismo en Tarifa no se explica sin el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Tarifa a través de la Concejalía de Deportes. También la Policía Local, UDEIS y Protección Civil hacen posible esta cita del calendario deportivo. La Cruz Roja y el Centro de Salud de Tarifa, junto al Club Motorista Tu Aire y el Colegio Guzmán el Bueno, colaboraron de igual modo en el desarrollo de la prueba. El pasado fin de semana se presentó oficialmente el cartel anunciador de la Navidad, una imagen tratada del Belén de años pasados, creados por la Asociación Local de Belenistas, ha servido de motivo ilustrador. La ocasión fue aprovechada por los participantes en el acto para recordar las fechas puntuales de las actividades incluidas en el programa festivo. Este es el momento en el que el presidente de la Asociación de Belenistas de Tarifa, Manuel Jesús Fernández, y el alcalde descubren la imagen. Es el cartel anunciador de las fiestas de Navidad en esta edición del 2011, una actividad que se puso en marcha en la localidad desde la constitución del colectivo de aficionados a la tradición del Belén. El cartel reproduce el Belén que la asociación en su conjunto creó el pasado año, un puerto romano con gran faro en el interior del cual se instaló el nacimiento propiamente. Para el cartel las imágenes principales han sido colocadas en primer plano. El alcalde agradeció a los belenistas de Tarifa su trabajo y esfuerzo por conservar las tradiciones. El esfuerzo que siempre hacéis, no solamente de organizar estos eventos, sino los vuestros propios, esa exposición de Belén que tan de vuestro trabajo, que tan interesante, año tras año se va a hacer, pues desde ya hasta la cabalgata de Reyes, que pondrá el punto final a esta fiesta, estamos todos muy ilusionados de que de verdad que esta Navidad sea mejor, que seamos capaces de superarlo y que cada año sea un reto vivir esta fiesta. Pero por supuesto, esta presentación del cartel tiene una importancia muy grande porque se va a exponer en todos los comercios de la ciudad y hoy lo que toca es agradecer y hacer el homenaje a algunos como usted que están todo el año viviendo para Navidad, que no es poco. La Asociación de Belenistas anunció cada una de las fechas de referencia en la celebración de la Navidad. Su exposición de dioramas comenzará el próximo 12 de diciembre en el edificio Pósito de la Plaza de Santa María. El día 17 de diciembre será el pregón de la Navidad a cargo en esta edición del historiador Francisco Terán. La cita se espera para las 9 de la noche en San Francisco y también se quiso recordar que el día 16 de diciembre es la fecha tope para inscribirse en el concurso tradicional de Belenes. Los belenistas de Tarifa también tuvieron un obsequio. Y por supuesto aprovechar esta ocasión para agradecer a Juan Andrés, señor alcalde, y a toda la Corporación Municipal el apoyo que nos presta a la hora de conseguir nuestro objetivo y realizar todas nuestras actividades, que no es poco, es bastante. Muchas gracias. Pero el Gobierno sigue con su gran proyecto de estas Navidades, como es la celebración del Belén viviente que se espera para los días 22 y 23 de diciembre en el casco histórico de la ciudad. Todo el mundo puede participar. Contamos este año para anunciar nuestra Navidad y por el trabajo que estáis haciendo año tras año por fomentar, como digo, esta forma tan tradicional y tan nuestra de vivir esta fiesta tan entrañable. Este año, además, quería dejar tener constancia aquí que la Delegación de Fiestas nos ha preparado un programa especial que también pretende, de esta misma manera, que vivamos la Navidad de una forma más nuestra, más andaluza, y que lo hagamos en familia, pero en la calle, todos juntos. Para ello se está preparando un Belén viviente, del que todos tenemos muchísima ilusión, de que salga bien, de que haya mucha participación de muchas personas que se quieran acercar. La convocatoria es totalmente libre, cualquier persona que quiera participar puede hacerlo. Y recordamos nuevamente que la exposición de dioramas de la Asociación de Belenistas será a partir del día 12 de diciembre en el edificio Pósito en la Plaza de Santa María. La Asociación de Empresarios de Tarifa solicita a la población que consuman en la localidad. Insiste el colectivo en que los beneficios son para todos en general, ya que la riqueza que se genera con estas compras navideñas revierte en empresarios y empleados que son potenciales consumidores igualmente. Por otro lado, existe el compromiso de los comercios asociados para ofrecer interesantes y atractivas ofertas.
Consumir en tarifa es una posibilidad de una petición que traslada a la población la Asociación de Empresarios de la localidad. A cambio, existe un compromiso de los empresarios asociados, ofrecer ofertas interesantes, productos buenos a mejor precio. La Asociación de Empresarios de Tarifa insiste en que consumir en la localidad es un beneficio para todos. La riqueza que se genera en estas fiestas repercutirá en toda la población en general. Además, a nivel comarcal somos referencia, la gente viene a Tarifa a comprar pues, en verano, ahora en Navidades, y nosotros precisamente nos vamos fuera a comprar en la Navidad. Pues es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? Que la gente se desplace y que se quede en Tarifa en los establecimientos, porque esto va a traer sobre todo dos consecuencias muy importantes. Primero, que la riqueza y si consumimos aquí, la riqueza y el dinero que existe en el pueblo, pues va a revertir en el mismo pueblo. Es decir, no se va a llevar fuera de la localidad. El propio el tarifeño consume, el empresario de Tarifa también consume en el pueblo a su vez, y la riqueza permanece en el pueblo. No ocurre como si vamos a multinacionales, a grandes centros comerciales que pertenecen normalmente a multinacionales extranjeras, en las que el dinero no revierte otra vez al pueblo. Vemos que es importante por dos motivos: por eso de que el consumo revierte en el pueblo, y también por las posibilidades de empleo que esto supone. Porque el empresario, en el momento en que tenga más trabajo, en el momento en que tenga más personas a las que atender, pues necesitará contratar a personas, y normalmente va a hacer esfuerzo para que esa persona que contrata pues sea del pueblo, y ya la idea es que al final todos salgamos ganando, ¿no?, en esta fiesta. Pero las ventajas de comprar en la localidad, al margen de evitar desplazamientos y de contribuir a la riqueza de la zona, son mayores, porque los consumidores contarán también con un trato personalizado y un seguimiento postventa. El empresario está haciendo un esfuerzo importante por que los servicios y los productos que ofrezca, pues ponerlos a un precio bastante razonable, y desde la asociación también estamos haciendo un llamamiento para que racionalizar el tema de los precios, y el empresario en este caso está siendo muy receptivo y quiere que los servicios que ofrezca pues sea el precio más razonable, para que la gente precisamente no tenga que acudir a otros lugares para consumir. Una persona cuando compra aquí en la localidad, en Tarifa, pues el trato personalizado es importantísimo a la hora de adquirir cualquier producto o cualquier servicio. Aquí el empresario conoce a la persona a la que le está vendiendo, conoce su gusto, le puede asesorar. Y igualmente hay un seguimiento postventa también, que es más beneficioso en el momento en que se hacen las compras en establecimientos locales. Los empresarios asociados de Tarifa participarán en la compra de caramelos para la cabalgata de Reyes. Precisamente con este objetivo han organizado una singular rifa, y lo recaudado será para la adquisición de los referidos caramelos de Reyes. La rifa, mediante papeletas de tan solo un euro, propone premios como estancias en hoteles y campis de la localidad, consumiciones en cafeterías y restaurantes, productos textiles, decoración, artesanía y toda una variedad de productos. Por último, la Asociación de Empresarios pide la implicación a aquellos comercios que aún no estén asociados. Trabajan también en las reclamaciones de la empresa Endesa para evitar los repetidos cortes del suministro que se padecen en determinadas épocas y que perjudican tanto a la hostelería especialmente. Finalmente ha quedado aplazada la actuación del Cuarteto del Morera, que se esperaba para mañana en el Alameda. El Belén, según se mire, será representado en próximas fechas. Se ha informado que problemas técnicos impiden en Tarifa la presencia de los originales humoristas gaditanos. El Cuarteto del Morera iba a actuar en Tarifa con su obra El Belén, según se mire. Toda una representación cómica de una hora de duración aproximada y que prometía la carcajada con su parodia navideña. Finalmente, la Delegación Municipal de Cultura ha decidido aplazar el espectáculo tras conocerse problemas técnicos y de última hora. Todo indica que el Morera regresará a Tarifa con su espectáculo cómico, pero en fechas venideras. Se informará igualmente de la siguiente cita a la que está llamado el público local, especialmente los amantes de este tipo de humor, especialmente cercano al carnaval. Este día nos dejaba otras noticias relevantes que conocemos en un formato algo más breve. La Unión Deportiva Tarifa necesita apoyos de todo tipo, uno de ellos económico. La directiva, en el ámbito de las celebraciones navideñas, ha optado por organizar una fiesta en beneficio del equipo.
será el próximo viernes, día 9 de diciembre, a partir de las 11:30 de la noche en la Sala WOW. La entrada, por tan solo 8 euros, incluye consumición y sorteos. Por cierto que se contará también con la actuación de Juan de Ana, el mejor flamenco navideño, para una fiesta cuya recaudación irá destinada a la mejora del club tarifeño. La Unión Deportiva Tarifa anima a la población a que acuda a este evento deportivo y participe y, de paso, desea también feliz Navidad. Siempre en el marco de la Navidad, nos quedamos ahora con la propuesta de la Cofradía del Santo Sepulcro y las Angustias, que regresan en estas fechas con la propuesta de dulces navideños tradicionales. Montarán un mercadillo de dulces tradicionales a lo largo de la jornada de mañana jueves festivo. Serán dulces artesanos tradicionales por estas fechas de Navidad, elaborados por manos expertas y con todo el sabor de lo natural. El mercadillo de dulces típicos de la Navidad permanecerá expuesto a las puertas de San Mateo desde las 11 de la mañana y en adelante. Lo recaudado se destinará a obras sociales que deben afrontar todas las hermandades y cofradías. La Cofradía del Santo Sepulcro y las Angustias invita al público a que pasen y disfruten de la dulce propuesta prevista para mañana jueves. En Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, el curioso e insaciable joven periodista Tintín y su leal perro Milú descubren que la maqueta de un barco contiene un gran secreto. Arrastrado por un misterio centenario, Tintín se encuentra en el punto de mira de Iván Ivanovich, un diabólico villano que cree que Tintín ha robado un valioso tesoro. Así es como Tintín viajará por medio mundo, siempre yendo un paso por delante y siempre más astuto que sus enemigos en una persecución para hallar el lugar donde finalmente descansa el unicornio. Dirigida por Steven Spielberg y con el popular rostro de Jamie Bell como Tintín, en el reparto de esta producción norteamericana del 2011 no pueden faltar Hernández y Fernández, encarnados por Simon Pegg y Nick Frost, ni el Capitán Haddock con Andy Serkis. Las aventuras de Tintín serán proyectadas por el Cine Municipal Alameda en las jornadas del viernes, sábado y domingo en dos sesiones distintas, a las 7 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Otra referencia deportiva de estos primeros días de diciembre ha estado en el ciclismo. La avenida Batalla del Salado volvió a acoger el circuito de velocidad de la Clásica de Tarifa. La carrera urbana organizada por el Club Unión Ciclista de Tarifa tuvo un vencedor con palmarés, el chiclanero Juan Javier Estrada. El ciclista chiclanero Juan Javier Estrada cumplió con todas las expectativas y se alzó ayer con la victoria en la segunda edición de la Clásica Ciclista de Tarifa. Lo hizo además con una destacada carrera que dejó patente su superioridad. Y es que Estrada mantuvo una diferencia evidente con respecto al resto de corredores a lo largo de buena parte de las 15 vueltas del circuito. El corredor impuso así su superioridad en una prueba que contó con una acogida destacada, según el Club Unión Ciclista Tarifa. Y además la afluencia con un profesional del Caja Granada de Chiclana, pues estupenda. El personal está con un nivel muy grande. Teníamos mezcla entre 40, 50 y 60. Los 60 han hecho dos vueltecitas menos, es normal. Y bueno, 40-50 se ha corrido muy, muy rápido, una media de 43 por hora. Y claro, el viento de ponientito flojito ha hecho que el circuito sea sumamente rápido, también con el nivel de las personas que han estado participando. Y ahora tenemos la de las categorías más jóvenes, que también está imprimiendo un ritmo. Sí, excesivamente rápido, además que hay uno con una diferencia importante, sub-23, élite, senior y master 30, siendo los master 30 los más poderosos porque ya llevan unos años y ya tienen una resistencia importante. Y ahí está en esa categoría élite Juan Javier Estrada de Chiclana, que esperemos que dé el pelotazo. Bueno, al menos es lo presumible según su categoría, ¿no?, como profesional del ciclismo. Y también la participación local, imagino que satisface, ¿no? Que haya bueno, corredores. Ha sido estupenda, porque si bien la montaña es lo que da fuerte en Tarifa, la carretera un poquito menos, la gente de montaña complementa con la carretera y ha sido un nivel muy, muy importante. La mayoría han llegado entre los 10 primeros y ahora está corriendo nuestro estrella, que es Manuel Serrano Gil, que esperemos que también dé un pelotazo y se suba al cajón.
un circuito urbano sin curva no existe. Las tienen, lo único que, bueno, siempre que se cruce un ciclista que tenga menos nivel o que sea muy guarro, entre comillas, pues hace que el pelotón sufra muchos frenazos y a lo mejor van bien colocados y te encuentras de pronto que te pasan 10, ¿no? Es lo que tiene el circuito urbano. Y en este caso se hace simplemente para separar los posibles doblados de la llegada y hacerla más limpia. Colocar vallas en tarifa hoy podría ser, pero en el futuro a lo mejor con levante o con poniente, incluso fuerte, es todavía más peligroso que esa curva en la rotonda, que estamos hartos los que corremos de hacer rotondas en todas las localidades. Un total de 82 corredores disputaron la clásica de Tarifa. Con el asfalto y la velocidad como reclamos, la segunda edición de la prueba repitió esquemas. Salida y meta en el polígono de la Vega con circuito prolongado a lo largo de Batalla del Salado y hasta la Puerta de Jerez. Para los dos bloques de categorías a concurso se establecieron dos mangas. Así los Masters 40, 50 y 60 dieron 12 vueltas al circuito, mientras que los Masters 30, Sub-23, Élite y Senior completaron 15 vueltas. La cita contó con una buena participación de ciclistas llegados de clubes de toda Andalucía, aunque con predominio de los de la comarca. Los campos gibraltareños contaron con la victoria de uno de sus representantes, Manuel Ruiz, que se impuso en la categoría Master 40. El ciclista del Algeciras, Halconi, fue el más rápido en su categoría, protagonizando un podium que tuvo a Mariano Alberto, de Mariscos Castellar, en segunda posición. En la prueba élite, además de la victoria de Estrada, ciclista profesional de una larga trayectoria, destacó la actuación de Antonio Reguera, de la Unión Ciclista Los Barrios, que logró la quinta posición en la prueba reina de la carrera tarifeña. Policía local, Protección Civil y efectivos sanitarios contribuyeron al control y seguridad de una carrera que se adentra en el entramado urbano. Nos vamos a esta hora de la noche a un alto en el camino para la publicidad. No se vayan, después de los anuncios estaremos con todos ustedes y también con nuestra pizarra. Conoceremos ahí la previsión del tiempo de cara a mañana jueves, Día de la Inmaculada, también el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo ello a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Hasta ahora. Ahora, en Autoescuela Cárdenas, si tienes el permiso de conducción B, puedes aprender a conducir de una forma más eficiente, ahorrando combustible y contribuyendo con el medio ambiente de forma totalmente gratuita. Además, y para tu comodidad, ampliamos nuestros servicios. Colaboramos con una correduría de seguros para ofrecerte los mejores precios del mercado y gestionamos la transferencia de tu vehículo en colaboración con una asesoría. Lo mires, por donde lo mires, todos son ventajas en Autoescuela Cárdenas. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al Picoteo. Teléfono 956-62-75-71. En Media Factoring ampliamos nuestra oferta anticrisis al mes de diciembre. 300 tarjetas, una cara color, 20 euros. 500 flyers a 6, una cara color, 30 euros. 50 carteles a 3, una cara color, 25 euros. Más información en Media Factoring. Teléfono 956-680224. Restaurante Suk cumple 10 años deleitando al pueblo de Tarifa y sus visitantes con exquisitos platos marroquíes, hindúes y de la cocina Thai. Ven y disfruta de nuestras especialidades, tallín de cordero, pollo o pescado, cuscús o nuestros pinchitos de cordero o pollo. Además, disponemos de variedades vegetarianas de nuestros platos para que te cuides disfrutando de nuestra excelente gastronomía. Todo acompañado de la mejor selección de tés y cócteles del mundo y para los más golosos, nuestra selección de postres caseros. Transpórtate a otro continente de la mano de Suk. Te esperamos en la calle Martí Reno número 46. Reservas en el teléfono 956-62-70-65. Te esperamos. Shaia Taiba. Restaurante Suk
te ofrece El Gusto es Nuestro. Un año más, en estas fechas tan señaladas, Bodega La Olla quiere deleitarle con una selección exquisita de platos navideños. Las mejores carnes y pescados de Tarifa, nuestros mariscos seleccionados y nuestra extensa carta de vinos. Además, les ofrecemos distintos menús para comidas y cenas de empresa a precios increíbles y con la máxima calidad. Nos adaptamos a su gusto y bolsillo. Abrimos los días festivos 24 y 31 de diciembre para que no se tenga que preocupar de cocinar en estas entrañables fechas. Esta Navidad, el sabor de la buena cocina está en Bodega La Olla. Le esperamos en la calle Alcalde Juan Núñez, frente al puerto. Teléfono para reservas 956-6840-85 o bodegalaolla.com. La Olla les desea que estas fiestas vengan colmadas de paz y felicidad. The colors of the rainbow. Participa en el Belén Viviente de Tarifa los días 22 y 23 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. Llega la Navidad. El Centro Histórico de Tarifa se convertirá en la ciudad de Belén. Si quieres participar y formar parte de su elenco de actores, ponte en contacto con la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento local. Eterno, lleno de vida, de magia. Cloe Spine Distribución está contigo esta Navidad. Somos servicio técnico de reparación de sistemas informáticos. Hacemos tu presupuesto sin compromiso. En Cloe Spine vendemos al público y tenemos una gran selección de productos a precios inmejorables. iPad 2, 459 euros. Ordenadores Torre desde 469. Portátiles desde 359. Tablets Android, 90 euros. Mini portátiles Asus desde 219. Tablet Asus desde 369. E impresora Epson Multifunción por solo 40 euros. Además, te presentamos el Asus iPad, un innovador concepto que aúna tableta y mini portátil. Ven a conocerlo a nuestra tienda. Cloe Spine Distribución. Estamos en la calle Cánovas del Castillo número 7. Teléfono 956-685353. ¡Feliz Navidad! Ferretería La Nueva quiere felicitar las fiestas al pueblo de Tarifa y recordarles que de nuevo en 2011 regala la participación por cada 6 euros de compra para el sorteo de una magnífica bicicleta de montaña. Además, y para que pase un cálido invierno, disponemos de un amplio surtido en calefacción a los mejores precios del mercado y seguimos liquidando las placas de calor Econohit. Hacemos mandos y fichas plásticas de puertas para garaje. Ferretería La Nueva. Estamos en la calle San Sebastián 21A. Teléfono 956-68-22-41. ¡Feliz Navidad! Ya es Navidad y como cada año en Casa Paco Pérez, nos hemos preparado para que usted ofrezca a los suyos la mayor calidad en unas fechas tan señaladas. Disponemos de un amplísimo surtido en jamones ibéricos, quesos, conservas de pescado de Tarifa y vegetales, vinos en Ribera del Duero, Rioja y Jerez a unos precios sin competencia. Disponemos de lotes y cestas navideñas para regalo. Consúltenos sin compromiso. Además, en Casa Paco Pérez volvemos a disponer de las últimas novedades en DVD para alquiler y pan caliente a todas las horas del día. En Navidad, la calidad está en Casa Paco Pérez. Le esperamos en las calles Cánovas del Castillo y Pintor Manuel Reiné. Casa Paco Pérez les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2012. Consume esta Navidad en Tarifa. La Asociación de Empresarios de Tarifa te invita a que visites los comercios locales y disfrutes de sus grandes ofertas y calidad de productos. Consume esta Navidad en Tarifa. Es un mensaje de la Asociación de Empresarios Locales. Navidad, sueño, que todo es blanco alrededor.
realize this, but you're about to walk into a whole mess of danger. Look at this. The unicorn. What secrets do you hold? How could you let them escape? ¡Feliz Navidad! Repasamos, antes de despedirnos de todos ustedes, los temas que han sido más destacados en este miércoles 7 de diciembre. La tercera edición del Memorial Pepe Serrano llegó a congregar a más de 360 corredores por las calles de Tarifa. El club de atletismo logró un nuevo éxito de organización y participación. La Asociación de Empresarios de Tarifa apela al consumo interior en las fechas navideñas. Trato personalizado y garantías de calidad son los fuertes para un pequeño comercio abocado a competir con grandes superficies. La segunda clásica del ciclismo puso ayer el cierre a un puente festivo con el deporte como reclamo en Tarifa. En el circuito urbano trazado a lo largo de Batalla del Salado se rodó a gran velocidad. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este día. Si se quedan con nosotros, justo a continuación, vuelve a nuestras pantallas la compañera Luz Vifuentes y el programa gastronómico El Gusto es Nuestro. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas web. Nosotros volveremos a vernos el próximo viernes a las 9:30 de la noche aquí en la televisión de Tarifa. Que ustedes lo pasen bien. Adiós.